time after time, time after time. Antonio López Bonillo, almeriense, pero solo de nacimiento, ya que su padre, maestro, quiso ir a La Gomera a dar clase, ya que allí ganaba más dinero. A los 5 años llegó a San Sebastián. Se crió en el seno de una familia muy numerosa. Cuando terminó sus estudios, quiso ser arquitecto, pero con tantas limitaciones económicas le hizo ser práctico e irse al regimiento de infantería en Santa Cruz de Tenerife, ya que quería ser oficial. Pero el destino no lo dejó. Se formó para formar y en 1964 crea el Colegio Cisneros en una pequeña casita de 2 habitaciones. Lo siguen reconociendo y en 1962 es nombrado presidente de la Unión de Empresarios del Sindicato de la Enseñanza. Entre sus premisas es que sus alumnos sean los primeros en formación, pero también que sean unos buenos deportistas. En 1975 crea el Club de Voleibol Cisneros, que llega a ser el mejor equipo de España en la Liga de División de Honor y hasta subcampeón del mundo. RQR es el único canario que consigue acceder a la presidencia de una federación nacional, en este caso la de voleibol. Su amigo Adán Martín lo nombra secretario de organización de ATI. Se presenta a las elecciones y es consejero del Cabildo de Tenerife, desarrollando y creando todo el área de museos insulares. Tiene su nombre uno de los tubos volcánicos más importantes del planeta. Es miembro de la ejecutiva de la COE, secretario de la Fundación Caja Canaria, miembro del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, directivo nacional de la Patronal de la Enseñanza y vicepresidente nacional de la Asociación de Centros Concertados. Antonio, cuéntanos, ¿qué hacía tu padre? Mi padre, la parte jocosa, aparte de fabricar niños, que fabricó 10. Porque claro, son un montón de hermanos. Somos 10 hermanos. Él vino, era maestro nacional, cuando los maestros dejaron de pertenecer a los ayuntamientos había una oposición nacional, él fue maestro nacional, era la cuarta promoción. Que de la etapa anterior es porque se decía antes, pasa más hambre con maestro escuela. Uh-huh. Pues dependía de los ayuntamientos. Bueno, y con 10 hijos más. Pero 10 hijos fue en el futuro. En el futuro. Él pidió destino a Canarias, a La Gomera, cuando La Gomera era una cosa lejana. ¿Por qué a La Gomera? Pues porque tenía una ayuda de lo que se llamaba la ayuda de residencia. Entonces, un maestro en La Gomera o un empleado público en La Gomera ganaba más que si viviera en Santa Cruz. Ya que en Canarias no sé si tenía un 40% y en La Gomera el 100% o algo de eso. Pero claro, era así. Después no te podías gastar nada en La Gomera. La Gomera no te lo podía gastar porque no habían que gastárselo. Fue a La Gomera porque el sueldo era el más alto. Era más alto, exactamente. Pero La Gomera, hay que recordar que en aquella época, en el año 46-47, cuando él se vino para acá, pues La Gomera era una cosa aislada y había un barco, creo que a la semana, no había muelles, te tenían que bajar por la escala y con un bote de remo llegaba a la playa. Y era la época del racionamiento. Yo me acuerdo, cuando él vino, nos dejó tenía 3 hijos y a 2 nos dejó la península, uno con... Porque ustedes son de Almería. De Almería, ¿no? O sea, de Almería somos los 3 mayores y mis padres. Y los otros 7 son gomeros. Yo quería ser arquitecto de pibe. ¿Eh? Sí. ¿Y qué pasó ahí? A ver cómo te viene. No había recursos. A ver cómo te viene tú a hacer arquitectura a la península. ¿De qué comía? Porque... los recursos eran tan escasos que no daba para más. Sacar 7 hijos adelante y con el sueldo de maestro, y mi padre además daba clase en la academia y además llevaba la contabilidad de la farmacia, y, o sea que era pues trabajando todo el día para darnos de comer. En ropa, pues casi siempre la que dejaba el viejo me tocaba a mí, después de a mí era de mi hermano, y así, ¿no? Esa era la época de aquel entonces. Y
Y bueno. ¿Y tomaste una decisión? No, yo tenía dos alternativas. Arquitectura que me gustaba. Y la afición me vino porque los primeros reyes que yo recuerdo me dejaron un juego de arquitectura que se llamaba, como ahora los Legos y tal, pero entonces era de madera. Y yo hacía diabluras con aquello. Además, a mí me gustaban mucho las matemáticas. Uh-huh. Entonces, matemática y dibujo, que eran las materias fuertes, decía. Pero cuando ya tenía 15, 16 años, 14 años, ¿qué yo voy a ir a estudiar? ¿Dónde como? ¿Dónde vivo? ¿Con qué tal? No había forma, ¿no? Y mi abuelo, que había sido militar de la Guardia Civil, me metió la idea de la Academia General Militar de Zaragoza y el honor bueno, mi abuelo era un idealista y además te transmitía todos esos valores de los militares. Y entonces pues me vine para acá y para prepararme. Para la academia. Para la Academia General Militar de Zaragoza. ¿Y cómo me vine para acá? Pues entrando de soldado, de voluntario en el cuartel con 16 años. Uh-huh. Y allí ya me garantizaba la cama y la comida. Bueno, está bien. A cambio pues tenía todas las obligaciones que tenía un soldado, un recluta, después cabo y después me hicieron cabo primero. Porque desempeñó el capitán y cabo primero. Bueno, pues tenía todas esas obligaciones y además pues estudiando muchas noches, me acuerdo yo ir caminando a Olla Fría, si perdía la guagua, salía tarde de clase caminando a Olla Fría desde Chamerí, de Somosierra, la parte aquella de arriba, hasta Olla Fría. Y de allí del puente para allá no había sino el cementerio, no había nada más. Y Olla Fría arriba. Uh-huh. O sea, ¿Y no aprobaste, Antonio? No aprobé. ¿Te presentaste dos veces? Dos veces, la primera no me dejaron examinar porque dice que la relación estatura-peso y el perímetro y no tener, en resumen, que no pasé de reconocimiento médico. Y quisiera remo, quisiera no sé qué, qué tal, bueno. ¿Y la segunda tampoco probé? Y la segunda tampoco probé, llegué al final de los exámenes y tal, pero después yo no entendí eso, que por eso después me pedí destino a África, para terminar el periodo que yo había firmado con el ejército. Éramos 7.000 y pico aspirantes. ¿Para 200 plazas? Para 200 plazas, no había más. Y claro. ¿Y quién entraba ahí? Pues los hijos de... Los hijos de... Este es tu segundo colegio, porque el primero lo montas sí. En... Realmente es el primer colegio, porque el otro nunca llegó a estar legalizado. No se pudo legalizar porque no reunía condiciones. Pero el inicio de esta actividad
fue precisamente abajo en Veremundo Pereira. Ajá. Y aquí, ya cuando nos pasamos, aquí ya sí se legalizó el colegio, porque este sí reunía los requisitos mínimos que establecía la ley para poner en marcha un colegio. Aquí no había nada, estamos en Vistabella, en Santa Cruz. Este era un chalet y este edificio no estaba. Aquí había varios llanos en eso. Aquí fue donde se inició el voleibol, porque no nos cabía la cancha de baloncesto. Y estaba la parte aquella antigua, arriba donde están las oficinas, debajo se transformó en clase y luego se construyó esta parte. Para meterte en este lío de la educación, de la formación. El hambre. El hambre. Había que comer. Había que comer. Si no, hombre, yo cuando vine del ejército tenía mucha cultura, muchos estudios, pero ni un solo título de nada, porque el ingreso en Zaragoza te tenías que preparar muy bien, pero no te daban un título. Si no aprobaba, y si aprobaba, el título es cuando terminaba los 4 años, salías de teniente del arma que hubiera elegido. Pero salía del ejército y tenía que comer, y por eso fue lo de las clases particulares. Y luego, pues la idea de montar un colegio, porque con clases particulares a domicilio no daba. Entonces salió la nueva ley de educación y tal, y ya nos embarcamos en este berenjenal. Y aquí estamos, pero... Y ahí tenías el apoyo de tu novia. Bueno, mi novia cuando eso... Tú se lo contaste y te dijo que no estabas muy bien, ¿no? No, mi novia se echó a reír, porque dice, pero si me has dicho toda la vida que cualquier cosa menos profesor, menos maestro, menos tal, y ahora me dice que va a montar un colegio. Dice, ¿y con qué dinero? Digo, bueno, pues se lo pediré al banco. Los bancos no me prestaron nada y fue una prestamista privada la que me dejó las primeras 20.000 pesetas que necesité para pagar el alquiler aquel y los primeros pupitres, las primeras mesitas redondas y tal, y a partir de ahí pues aquí estamos. Muy bien. ¿Y esta? ¿Y esta? Muy bien. ¿Y esta? Se la voy a decir yo. Esta que le va a enseñar mañana se llama... Muy bien. Chócala ahí, compadre. También lo sabía, pues chócala ahí. Tú también. También, ma. Time after time.